Bueno, para mí es una pasada poder venir aquí y escucharos cómo habláis de la Riepu, porque yo con mi padre, cuando empezamos junto a mi hermano y toda la familia, pues evidentemente costaba mucho pues pagar motos y competir. Y Riepu, la Copa Riepu, cuando nosotros estamos empezando, era algo asequible para nosotros, para mi padre. Además, ellos pues trabajaron muy bien con nosotros y nos ayudaron en todo lo que pudieron. Y para mí fue una experiencia y una oportunidad muy buena para aprender y para crecer. Y los veo a todos ellos y es como volver a mis inicios. Y bueno, aparte de lo que estaba contando, que la moto es igual para todos, con los mismos neumáticos, parece mi categoría en Moto 2. Y eso para la gente que lo ve es muy divertido, pero para el piloto es duro porque tiene que esforzarse el doble. A veces pues la moto no te da lo que el piloto pide, pero el piloto tiene que dar ese plus de sí. Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? De aprender, de ser como una esponja cuando eres pequeñito, de no dejar de aprender y de disfrutar. Al final, estos son categorías inferiores, que lo importante está más arriba. Y ahora, hablando de los peques, tenéis que disfrutar, pasarlo bien, que esto tendréis poco tiempo para disfrutar y mucho tiempo para trabajar duro. Y creo que este año, si corréis con esta categoría, será para disfrutar, para pasarlo bien y para divertiros con la familia todos los fines de semana. Mucha suerte y espero que vuestro futuro sea mínimo como el mío, porque soy muy feliz haciendo lo que estoy haciendo, que es mi deporte y el que más me gusta, y empecé con una riesgo igual que esta. O sea que os animo y mucha suerte a todos.